Rusia contabilizó este jueves 672 fallecimientos por COVID-19, un nuevo máximo desde el estallido de la pandemia que se registra por tercer día consecutivo. Además, el gobierno ruso registró 23.543 nuevos casos por el rebrote de coronavirus alimentado por la variante Delta, cuya propagación fuera de control ha llevado al presidente Vladimir Putin a instar a sus conciudadanos a vacunarse. A continuación te contamos a qué se debe este repunte de nuevos casos y fallecidos en Rusia. Variante Delta. El récord de 672 muertes anunciado este jueves por el gobierno ruso supera los 669 del miércoles y 652 del martes. Moscú y San Petersburgo continúan siendo las dos ciudades más afectadas por la pandemia en este país, donde las últimas 24 horas fallecieron 108 y 115 personas por COVID-19. Por otro lado, Rusia, el quinto país en el mundo con más casos, han sido detectados 23.543 nuevos contagios en un día, 7.597 de ellos en Moscú. Las autoridades sanitarias del país han reconocido que el 90% de las nuevas infecciones se debe ahora a la variante Delta del coronavirus. Esta variante, que surgió por primera vez en la India, es entre un 40% y un 60% más fácilmente transmisible que la Alfa, según expertos sanitarios. Y los estudios concuerdan en que una sola dosis de la vacuna anti-COVID no basta para hacerle frente. Ante este panorama, en las últimas semanas entraron en vigor nuevas medidas restrictivas en la capital rusa, tales como el acceso a restaurantes, bares, cafeterías y eventos masivos solo a los vacunados, o los que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, o los ciudadanos con un test PCR negativo. Campaña de vacunación. El rebrote que comenzó a mediados de junio se debe principalmente a la aparición de la variante Delta, pero también a una dificultosa campaña de vacunación, lanzada en diciembre en medio de la propaganda oficial de la vacuna Sputnik V, pero por el momento solamente ha convencido a 23 millones sobre los 146 millones de rusos, es decir, al 15% de la población con al menos una dosis. El presidente Vladimir Putin se opuso el miércoles a imponer la obligación de inocularse a nivel nacional, pero llamó a los conciudadanos a vacunarse y no ceder ante los rumores respecto a la vacuna. En tanto, el Kremlin, que admitió que no podrá alcanzar su objetivo del 60% de vacunados para agosto, rechaza cualquier confinamiento nacional para preservar la frágil economía del país. Finalmente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció el inicio de la campaña de revacunación en la capital rusa. De acuerdo con Sobyanin, en las condiciones epidemiológicas actuales es recomendable revacunarse cada 6 meses. Para ello, agregó, pueden utilizarse todas las vacunas disponibles en el país, que ahora cuentan con 4 fármacos contra COVID-19, incluido la vacuna de una dosis Sputnik Light.